a la cuenta de nuestro señor alcalde. Y es así como queda inaugurada esta importante. Con el compromiso de continuar trabajando en beneficio de la colonia Ignacio Zaragoza, el presidente municipal Andrés Zorrilla entregó la obra, en donde se invirtieron más de 2,5 millones de pesos, consistente en pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle 17, con lo que se mejoran las condiciones de progreso y desarrollo de quienes habitan o circulan por esta zona. También salimos a contactar con la gente de la colonia. Y también dejamos claro con este proceso de entrega que somos una administración de contacto con la gente. Por eso están aquí nuestros funcionarios. A eso vienen, a demostrar qué tan importante es nuestra gente en Madero y qué tan importante es nuestro tiempo para invertirlo con nuestra gente, para venir a verlos, para poner en alto el trabajo que se esté haciendo y para que sepan que seguimos muy comprometidos con la gente de nuestra ciudad. Con imágenes de Ramón Guadalupe Mar, Noticieros Canal 26, Francisco Guzmán.